Hola, ¿cómo andan? Me sorprenden tocándome un grano, que el hijo de puta salió en una posición tan estratégica que no lo veo, pero sé que está ahí y oprime algo en mi cerebro que me está haciendo doler la cabeza, boludo. O sea, ¿viste esos granos que no se... los hijos de puta que no se dignan a salir la cabecita para poder reventarlos y que sabes que están ahí, pero no... Ya van a salir. No, bueno, sí, el tema es cómo... ¿Cómo calmo este dolor? ¿Sabes qué pensé? Ponerme hielo o algo como para desinflamar o para... Bueno, puede ser un ibuprofeno O también. un bife frío. ¿Viste que los yanquis se ponen... Sí, ¿Viste que... eso es Eso como porque se... demasiado. O sea. Pero es muy común, ¿no? En las películas o series de yanquis que Sí, que le te ponen algo golpean la cara o así. algo, un bife. Puff. ¿No tienen hielo? O sea, la Una bolsa heladera... con hielo, No pones un tiene... trapito y Claro, listo. agarra unos cubitos, boludo. Le pones una rectángulo Claro, gis, papá. pero bueno, no sé, Un viste, los bife. yanquis son. Pasa que Son ya. nada mejor que un bife para otro bife. Ah, qué boludo. Igual tranquilo, tu cerebro no Ah. está siendo apretado por eso No, exactamente, no está digamos. siendo comprometido. No, es la epidermis, ¿no? Que está la epidermis en la piel, que está. Viste que como que varias capas de piel, ¿no? Y hasta ahí ya Somos me siento. una cebolla cuando te das cuenta. Mal, boludo. Y es como. Ah, estás ahí, hijo de puta, ¿cómo te reventaría? Pero bueno, en fin. Che, ¿viste que? ¿Podemos hablar o ya es tarde hablar con...? El otro día, esto es producción en vivo. Hola, ¿cómo andan todos? Difusión parlante. Este escritor del libro me interesa mucho. ¿Vampiros en Buenos Aires? Podemos, encontremos en contacto, le escribo vos o le escribo yo, no hay problema. Sí, me gustaría. Lo escuché el otro día en este programa... pop, el que está en la pop, cultura pop, con Alexis El de Puig. los domingos, sí, que le re recomendás si es que nunca escucho. Sí, está bueno, ¿no? Y también te estoy recomendando mucho y cada tanto subo historias de esta hermosa radio, Radio Berlín. Creo que Radio Berlín me transporta. De hecho, vos pones Radio Berlín, dice lo mejor de los 90 y los 2000. Es No queremos buenísima, o estar en sea. Radio Berlín. No, no queremos. Voy a buscar en Instagram, voy a ¿Tiene buscar. programación Berlín? Sí. Sí. Sí, está Vanina Pareja, que era la Sí, locutora, sí. que estaba con Mario Pergolini, está Poggi, está Joey, hay varios que sí, pero bueno, somos un perfil Berlín, no lo sé, porque el programa de Poggi con... ese me fue el nombre, ¿quién te nombré? Vanina Vanina Pareja. Parejas. Es un programa así picante, o sea, no son muy políticamente correctos, o sea... Son como medio nosotros, porque son de... Para Igual mí también va nosotros, por ese lado. yo creo que también hay que hacer un poquito más. No somos Demasiado tan quizás. impolíticamente correctos tampoco. O sea, creo que Hay momentos. opinamos lo que creemos que es correcto. Y bueno, si eso te ofende, bueno, pero tampoco no es que... Tiramos mierda a Mansalva porque tampoco no somos así. Somos bastante honestos haciendo este programa de radio, de hecho. Sí, pero a veces ser honesto. Te pueden condenar también. Che, igualmente no estoy encontrando. Voy a poner así y ya con esto termino. Vampiros en Buenos Aires. Debería tener. No, bueno, después lo busco. En fin, me gustó la Bueno. historia de traer a estos seres que para mí son los favoritos del universo Monster, ¿no? Que son el hombre lobo, Drácula. Sí. El Frankenstein. hombre invisible, Frankenstein, ¿cómo se llama este? ¿El de la Laguna Negra? El ¿El monstruo del lago monstruo de la Ness. Laguna? No, ese es No, el invisible, monstruo ¿no? del La pantano. Laguna. El de la Laguna Negra, ¿no es? El monstruo del pantano. Bueno, claramente mi favorito es Coso. Swamp Es Nessie, boludo. No, no, Swamp Thing Nessie. es el personaje de Alan Moore, pero bueno. Ah, ok. Bueno, mi favorito siempre fue Drácula y me parece mucho más interesante el universo vampirístico que el hombre invisible. Para mí, el hombre. No, boludo, me faltó la momia. La momia también. Para mí, como. Así Nada, nomás, nada, el hombre invisible. Para mí, en un ranking, digo, el hombre invisible no compite contra Drácula y el hombre lobo, por ejemplo. Tu Es historia que... es tan vacía, boludo. Porque, a ver, Frankenstein está buenísima la historia, ¿no? Del creador de. Porque, de vuelta, Frankenstein no es el monstruo. Es el monstruo de. El doctor Frankenstein. Frankenstein, gran nombre, por gran apellido. Pero el hombre lobo también es re trágico, ¿no? El hombre que se convierte en bestia que mata en las noches de luna llena. Del vampiro que tiene su. Que no tiene alma, obviamente.
Tortuoso, matando víctimas, ¿viste? Obvio que son víctimas, matando seres por sangre. No, puede, alguna víctima puede zafar. Fue víctima Sí. del ataque, tal vez no murió. Pero el hombre invisible. Como que no Sí, es es feroz un me. tampoco. Te agarra el hombre lobo, te hace Si es pija, que te boludo. O agarra, sea, si es que te agarra. para mí te agarra, Los vos decís que te invisibles. escapás de un hombre lobo. Ni en pedo Sí, te escapás, boludo. yo creo que sí. Corriendo. Corriendo te escapás No, de un hombre no, corriendo lobo. no, corriendo no. Podés zafar de alguna forma. De todos esos monstruos tienen siempre tenés una forma de zafar. Tirás con bala de plata al hombre lobo, a Frankenstein con una antorcha porque te tiene miedo al ¿Y fuego. tenés todo eso en tu casa hoy para Y defenderte? esperá, esperá, si algo nos enseñó la película de Van Helsing es que Van Helsing puede tener todo eso en su casa, y ustedes también, porque si vos tenés ajo en tu casa, ya empezás bien, yo tengo ajo. Y podés agarrar cualquier cosa y hacer una cruz. De hecho, hago así. Era cualquiera esas películas que hacían así. Sí. Dale, boludo. Dejate, joder. Bueno, en fin. Igual para mí, perdón, ahí falta uno que entra, me parece, en este grupo, que para mí tiene la mejor historia, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mejor historia para vos. Sí. Porque, bueno, de hecho, se puede tomar como la analogía de la persona que en verdad no es que tiene una dualidad en sí, sino que realmente se convierte o cambia la actitud para con cierta gente tras beber, ¿no? Es como la historia oculta del alcoholismo. Un poquito, Estás ¿no? para un detrás de la obra, ¿no? Sí, me parece que sí. ¡Uy, ¿Sabes que sí? qué lindo! Detrás de la obra. Y debe haber muchas canciones, ¿no? Debe haber obras que hacen Sí, alusión al Dr. Jekyll y seguro Mr. Iron Maiden algo debe haber hecho. Hyde. Y Bueno, si no, nada. el extraño caso del tema de... ay, ¿cómo se llama esta banda? Cuentos Borgianos. Sí. Ay, El no sé. Bueno, no. extraño caso de... Ahí te digo cómo se llama el tema. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo, muy interesante, muy variado. Vamos a estar charlando con la gente de Distancia Comic. Va a estar Andy acá llevando adelante una muy linda charla con ellos para conocerlos bien, de qué se trata, en qué andan. Luego también vamos a tener un bloque musical, ¿no? También vamos a estar cerrando con acústico, con Julie Suano, hip hop, pop. Y también tenemos nuestro querido espacio teatral. Hoy vamos a estar sumergidos en el mundo de el tango. No sé bailar tango, soy honesto. No sé bailar nada, pero el tango me copa. ¿Viste que por lo menos tiran como patadas ninjas? ¿Viste que meten patadas? La mujer mete una patada en el medio de las piernas del hombre. ¿Viste? Sí, medio una enredadera que se hace ahí en medio. Se unen los cuerpos en movimientos artísticamente correctos. Bueno, me gustaría. Y de eso y más, vamos a estar hablando con Connie Marino, actriz, entre otras muchas cosas. También tiene, la verdad, que todo terreno. Todas las profesiones habidas y por haber casi. Va a estar con nosotros charlando Connie Marino de esta obra que todavía no se estrenó, así que tenemos la primicia. Muy pronto se van a estar presentando La Pasión según Magdalena en el ND Ateneo. ¿He ido o no he ido? No me acuerdo. Me resuena, es muy conocido Es aquí muy en conocido, es muy Argentina. conocido, El sí. teatro ND Ateneo. A ver, acá yo te digo, a partir del viernes 2 de diciembre se va a estrenar La Pasión según Magdalena. Hoy con nosotros Connie Marino. Así que Connie Marino, tenemos Comics for Dummies, tenemos música al final con acústico. Muchas cositas. Pero hoy también quiero charlar con ustedes, quiero saber cómo andan. Voy a entrar a YouTube, hace un montón que no fogoneo nuestro propio canal de YouTube. Pueden entrar, chusmear. La verdad que está bastante completito. Tenemos recitales, transmisiones, secciones. El último, cuando fue, el de Vale Acevedo. Vale Acevedo hace 2 o 3 semanas. ¿Cuándo fue? 2 semanas. Este sábado no fue. No, fue un Principio, viernes. Un fines de octubre, está bien, hace 2 semanas. bueno. Gran lindo recital que lo pueden ya también vivir y revivir, porque en verdad vivir no lo pueden vivir, lo pueden revivir o simular su experiencia aquí en Difusión Parlante, ahí en La Trastienda.
Bueno, che, te voy a Sí. pasar un link. Ajá. Ay, no, no lo vas a poder compartir. Qué boludo. Esto por no No. producirlo con tiempo. Pero te lo ¿En voy a cuánto producimos las cosas pasar. con tiempo? No, porque no tengo el video de YouTube. Pero bueno, hoy vi el Creo que video. Búsquenlo en sí. YouTube. Búsquenlo en YouTube. O estiro todo esto por ahí. Andy lo consigue. Se difundió un video de un hecho que sucedió en el. No sé, por ahí lo viste, Andy. En el No, no lo vi. Hospital Finoquieto. Ah, el famoso Finoquieto, sí. Conozco el hospital, no Bueno. sé lo que pasó. Bueno, necesito todo que veas el video y que la gente lo busque en YouTube o vemos si Andy lo puede conseguir en YouTube. Poné fantasma en Finoquieto. La situación es la siguiente. En el videoclip de la cámara de seguridad podemos ver cómo esto sucede a la madrugada, por ende no hay casi nadie en la guardia del hospital Finoquieto. Vemos al responsable de seguridad, ¿no? Que está ahí sentadito, lo más bien. En el video vemos que las puertas se abren. Él se levanta hacia ahí, le levanta. Mire, cuando ya es muy tarde o que esto que el otro le ponen como una faja de seguridad que vos tenés que levantarlo, que se va solo. Viste que hay mucho al lado en los bancos también hay, que es una tirita, una cinta Sí. que separa la entrada. Bueno, se abren las puertas, él va, recibe a esta persona, abre esa cinta, hace que ingresa, toma nota, porque se ve que le pregunta nombre y apellido. Sí, Después camina, ahí lo voy a vuelve a su. compartir, pero lo estoy Bueno. viendo y es increíble. Vuelve a su lugar de trabajo, este guardia, y se dirige hacia unas sillas de rueda donde se da a entender que él le está ofreciendo la silla de rueda a esta persona por si necesita trasladarse con la silla de rueda. Se ve que le dice que no, él toma su asiento, su lugar, y sube a esta persona, sube a la guardia. Al instante, este guardia llama al doctor o al médico que en cuestión le dice: "Che, mira, esta persona que te acabo de mandar, que acaba de entrar, todavía no salió. ¿Qué pasó?" Y le responde: "Acá no subió nadie." ¿Qué pasa, Raúl? Nadie. ¿Y cómo que no?, le dice. "Si yo acabo de mandar a tal persona." "No", le dice, "acá no subió nadie. A ver, decinos el nombre y apellido." "Y acá donde se te ponen la piel de pollo, le dice el nombre, fulanito de tal", y me dice: "Imposible, cacho. Esa persona falleció la semana pasada." Ahí Y voy el video. a, mientras voy a ir estar Bueno, pasando el video. el video, la verdad que es. Y acá empiezan todas las teorías, desde las hipótesis más paranormales a las más incrédulas, como que fue una broma bien hecha, que esto, que lo otro. La verdad que en el video se ve muy clarito toda la secuencia, como si realmente entrara alguien. Y después que, no sé, la habrán, por edición, la habrán quitado, no lo sé. La verdad que se ve muy Muy, muy verídico el complejo video. ponerse a editar eso para todo, Sí, ¿no? aparte, ¿qué motivo, no? Ponele que le quisieron hacer una joda al de seguridad, o mismo el de seguridad esté involucrado. Como que no hay mucho tampoco qué beneficio hay, que estar haciendo publicidad al Finoquieto. ¿Entendés? Como que no le encuentro dónde está el beneficio, porque tampoco es que esto lo subió un youtuber conocido para tener seguidores, ¿me explico? Esto sucedió y está en las redes y no es algo propio de, por ejemplo, no, Difusión Parlante está compartiendo esto y ahí decir tranquilamente, no, el programa lo hizo para tener vistas. Y ahí empezó, bueno, y hoy en la mañana estaba Antonio Laje con un cura y empezaron a hablar de todo, la verdad, que empezaron a hablar sobre las cuestiones del alma, si existe el alma o no, si la verdad que, si realmente hay un segundo estadio o otra etapa u otro plano luego de este que nosotros no conocemos. Y después también, bueno, empezaron a hablar de los diferentes tipos de portales que se pueden abrir o no mediante el juego de la copa, porque empiezan a hablar sobre diferentes tópicos y les preguntan, ¿no? Sobre, pues empiezan a hablar de los espíritus, que todo que lo otro. Y el juego de la copa le pregunta, y el cura dice, esto me requedó, me dijo, yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los adolescentes, ¿viste? ¿Viste? Cuando sos pibe, como que, boludo, vamos al juego de la copa, o vamos al Hay cementerio. cosas con las que no se jode, hermano. Tal cual, le dijo, no, no, no dijo no se jode, ¿viste? Porque los curas no hablan así, pero dijo, Hay no cosas. recomiendo, no recomiendo nunca meterse con esos temas, porque nunca se sabe quién está del otro lado. Y Claro, ahí tal fue, cual, ¿cómo del totalmente. otro lado?, le dicen. Porque vos no sabes qué portales estás abriendo, qué energías estás manejando, porque los espíritus
el cura empezó a hablar, ¿no? Porque hay personas que realmente han hecho bien las cosas aquí y bueno, trascienden a otro plano superior. Y hay otras como que, ¿viste? Como Casper, que se quedan con asuntos pendientes, ¿viste? Como que quedan acá, Casparín. como que, bueno. Y empezó a hablar de eso, como que tampoco sabés bien con quién estás contactando. Por otro lado, también mencionan de personas que intentan comunicarse con seres queridos que creen que se están contactando con ese ser querido, pero en realidad no es esa persona. ¿Me explico? Porque por ahí, si esa persona trascendió, también no está. Pero hay otros seres que quedaron acá que se pueden hacer pasar por esa persona que no son, por ejemplo, me quiero comunicar con mi abuela, tatata, ¿no? Bueno, tatata, ¿sabes qué? Tatata está en el cielo, ya no está. Pero acá hay otro ser dando vuelta que se hace pasar por esa persona, ¿entendés? Y vos le estás dando la bienvenida a este plano. ¿No? Y empezó a hablar un montón de cosas que es como, wow. Y la verdad que hay una sola cosa que es cierta. ¿Te morís? No sabemos qué hay después. No Ahí podemos sabemos. decir, puede decir, entra la cuestión religiosa, obvio, ¿no? Decir, no, yo no creo, yo creo. Y después también empieza a divagar, y con esto ya es cualquiera, cuando empiezan a juntar, no, es como los extraterrestres, yo nunca vi ninguno. Pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que tenemos que ser muy cerrado de mente, pensar que en toda esta galaxia, en toda la Vía Láctea, bueno, primero toda esta galaxia, ¿no? Que la Vía Láctea. Y después si en otras no hay otra vida, es como pensar, y no hablo de vidas, onda extraterrestre, alien. Puede ser un alien como la película Alien o puede ser una bacteria. Y esa bacteria tiene No, no, vida. Y bacterias está hay, como, ¿eh? Bacterias bueno, hay. y eso es un cuerpo con vida. Ya que tengo una célula, es vida. No, ya tiene, está bien, vos por ahí no te, vos te querés imaginar un ET. Sí, puede ir bien ET. Puede venir una nave espacial. Bueno, Puede que no. sí, la discusión es si Una. hay vida inteligente o con rastros de Bueno, exacto. raciocinio, ¿no? Claro. Bueno, igual me daría más miedo, no sé si con. Ahí están otras cuestiones, ¿no? Porque bueno, pueden ser extraterrestres simplemente feroces y ser animales, ser pensantes. Sí, puede ser que haya pensado, puede ser directamente animales como las películas que nos muestran de los aliens, que no son seres pensantes, sino que son seres instintivos, ¿no? Son cazadores, vienen a matarte, un depredador. Pero volviendo al plano de este video, El hablan también de. plano. Pues, bueno. Hablaba, ¿sabes qué? Habló un cirujano que comentaba, porque empezaron a hablar del alma como energía, ¿no? Como algo que. Bueno, primero el cirujano decía lo siguiente: que cuando estás en una mesa de cirugía y la persona lamentablemente fallece, dice el cirujano que en ese instante, por un milisegundo, se siente algo extraño, ¿no? Y no, no hablo de tristeza porque se muere, porque ellos están acostumbrados, pero se siente Hay como algo en el aire. algo en el aire que ese cuerpo claramente. Más allá que murió físicamente, algo pasó en ese cuerpo y se siente. Lo mismo después decía el cura, por ejemplo, con cuando lo llaman diciendo, puede venir a bendecir la casa porque hay como una energía rara. Y bueno, y el cura mencionaba que una vez fue a una casa, lo llamaron porque decían que tal horario, siempre viste la típica, 3 de la mañana, viste, como que dicen que a las 3 de la mañana pasa todo. Si hoy Y me levanto a las 3 de la mañana, el horario de las brujas, bien. como dicen, ¿viste? Bueno. Si me levanto y a las 3 te llamo, posta, boludo, porque no me voy a poder dormir. Y él entraba en esa casa porque le dijeron que, tipo, ese horario, así se escuchaba, sonidos extraños, cuestiones. Y no en toda la casa, sino como que el cura decía que hay espacios, rincones, cuartos. Y él decía que entraba a este cuarto y sentía como pesadez en el aire, ¿viste? Como que te baja, ¿entendés? Y eso mismo pasa mismo con las personas, ¿viste? Que vos sentís cuando te juntás con gente que. Le sentís el aura, ¿viste? Como que decís, este es un garca, este es un hijo de puta. O. Bueno, esas Hay son todas las. sensaciones, sí, hay Sí, boludo. sensaciones. Bueno, y por último, él comentaba, por ejemplo, cuando iba a dar la última, ¿viste? ¿Cómo se llama este? Largo derecho le pego hoy, increíble. Una gran sección. Es que está buenísimo. No, no, me re gustó la charla que tuvieron. Cuando el cura iba a dar la. Ay, ¿cómo se dice cuando la persona está por Extrema morir? unción. ¿Estamos muy seguros que se dice así? Creo que En sí. un 90%. En un 95% sí. Perfecto. Y él decía que él creía al cura, ¿no? Porque de ahí también son creencias propias de una, que cuando casi siempre pasaba eso, cuando él le iba y charlaba, ya la persona como que estaba esperando ese momento para. Y después fallecía. Y él sentía eso, sentía como ya esa calma que veía en el cuerpo ya sin vida y como algo. Ya se desprendía, ¿viste? Como que dejaba eso vacío y algo trascendía. Y bueno, Andrés, sensaciones, opiniones de ver este video, ¿es real, no es real?
¿Qué te genera la primera sensación? ¿Es cualquiera? Bueno, al principio yo ahí lo estoy reviendo. Ya lo había puesto acá durante unos minutitos mientras vos hablabas. No parece estar editado. No, al parecer, o sea, no es. Si está editado, está muy bien editado. Digamos, es como que está muy bien. Pero no parece estar editado. No creo que esta persona tampoco esté haciendo esto de estilo de broma. Porque parece muy convencido de lo que está haciendo. Pero aún así, creo que lo mejor que puede pasar es que entender que tal vez esta persona tuvo una clase de contacto con algún ente, así, paranormal. O que simplemente tuvo una acción son de sonambulismo con la rutina. Me preocuparía más el tema del sonambulismo con la rutina, porque tal vez si flashea que tiene que entrar en acción, entra en acción y no sabemos cómo terminaba. Yo no sé. Yo coincido que hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos un montón, pero no sabemos muchas otras cosas. Como qué pasa después de la muerte. No sabemos realmente qué pasa después de la muerte. Nuestra energía se une al. Nos hacemos uno con la fuerza, tal vez. O simplemente no pasa nada. También está, bueno, la teoría de la reencarnación, ¿no? O que de pronto, como decías vos, tu alma queda, o tu ser, queda en un loop, pero hay gente que cree que ese loop es entre una nueva vida hasta que resuelvas todo lo que vos tenés que resolver, y una vez que vos lográs, ya no reencarnás más, sino que ascendés a un nivel mayor. Entonces no es que quedás boyando cual espíritu, sino que reencarnás, tenés una nueva vida, obviamente no sabiendo que reencarnaste. Hay para mí cosas con las que no se jode, que me generan un poco de chucho, ¿viste? Como por acá, mejor por las dudas, ¿no? Respetemos a los muertos porque algo queda. Yo creo que la ¿Tuviste energía alguna de. vez alguna experiencia rara? O no te digo súper paranormal, pero algo que. No te asustaste, pero por ahí decís. A mí hace un par de años estaba dormido y alguien me agarró la gamba, me agarró el pie. Me estás jodiendo. No, no, en serio. Yo estaba dormido y sentí El que me perro, agarraron el boludo. pie. No, Si no, vos no, por no. el El perro. perro, no, pero el perro estaba en otro lado. Yo digo, la puta madre, qué. ¡Ah! Y salí gritando, como, ¡qué puta madre! ¿Qué hay ahí? ¡Venga! No, no, alguien me tocó. Yo tengo la sensación de que alguien me tocó. El tobillo. Tipo, como que alguien me agarró el tobillo. Pero bueno, esa fue la única sensación que tuve, ¿no? Y después, bueno, cosa de. No, sentí como escalofríos cuando hablan de ciertas cosas. Y eso sí, un poco, ¿viste? Esa Ah, sensibilidad o bueno, eso sí. sensibilidad. Bueno, eso sí, pues eso se llama cagazo, boludo. Yo también Puede cuando. ser, sí, cagazo. Pero. Bueno, yo tengo la anécdota de. Esto me llega a pasar a mí, me muero, boludo. Bueno, mismo si me pasaba lo que te pasó a vos también. Yo no puedo superar eso. Me quedo como muy. Porque necesito una explicación. ¿Entendés? Que. Ah, un amigo que tiene la familia en Córdoba, en, creo que Capilla, no sé qué. Pleno campo. ¿Viste que en el campo? El campo es como que toda la actividad paranormal está en el campo, ¿no? ¿Viste? Tienen todo ellos allá. Está en el No, no, en el campo. campo. Y sí, boludo, ahí pasa todo. Es raro, sí, esas cosas suceden en generalmente no suceden en las ciudades. No, bueno, O nosotros no fueron. nos enteramos en las ciudades porque de verdad, usted está loco. Bueno, ya claro, ya creen mucho en eso. Y Acá era creo que también. Pibe, se fue con su familia y fue con su primo, ¿no? Bueno, llega la noche, todo bien. Estaban durmiendo en el mismo cuarto. Camas, estaban. Él me dice que una cama está en una punta y la otra en una punta, ¿viste? Nada, está durmiendo lo más bien, luces apagadas. Aparte me cuenta él, y yo imagino que es así. Que en el campo, bueno, no hace falta de campo, digo, te vas al Tigre también, ¿no? Que la noche es noche. Noche es noche. Y de acá en la ciudad, ¿viste? A veces parece más de día que de noche. Sí, ¿Viste? eso es verdad. Tantas luces. Bueno, campo es noche, noche, No, ¿viste? allá en el campo la noche, noche, ¿eh? Aquí en el campo, Siempre. nos jodemos. Tu vecino más cerca, pero lo tenés a 10 kilómetros, boludo. No sé, Sí, ¿viste? bueno, puede pasar. Como complicado.
Bueno, mitad de la noche, esto que el otro, él está durmiendo ahí, está bien. Y de golpe, sacudón en la cama, boludo. Que alguien le sacudió la cama. Mi amigo agarra así y en mitad de la noche dice, che, boludo. Le dice, no, así como que diga. No le dijo que, le dijo simplemente como, che, boludo. Y el primo le respondió, que a vos también te sacudieron la cama. La puta madre. Ah, oh, boludo. Y después, bueno, se levantaron, hablaron así con la mamá, che, ¿sabes que a mitad de la noche pasó esto? No pudieron dormir, obviamente, esa noche. Y como que le dio a entender que no se tienen que asustar. O sea, si mi vieja me dice eso, yo me mato, boludo. O sea, básicamente los tranquilizó y dijo, no se asusten, como que pasan cosas, pero como que no se asusten. Como que no le dio importancia, pero tampoco lo negó, ¿me entendés? Como diciendo, Es sí, pero normal. es claro, ¿viste? Como Es que normal. boludo, o sea, concha la lora, estoy mirando por todos lados, me da cagazo. Bueno, no, en serio, es como, te imaginas que de golpe aparece. No, hay cuestiones que necesita uno explicaciones. Y después que tengo esa explicación, no quiere decir que voy a quedar bien o mal. Hasta que lo No termino. En sé, este lugar porque me a veces cuando te dan una explicación, vos no, bueno. buscás la forma en la que no puede ser posible lo que me estás contando. Intentás refutar. Claro, necesito que, si vos me decís, bueno, vos te agarró la pata, bueno, que diga, no, era tu viejo que te hizo una joda y te tiró la pata. Con eso lo creo, ¿entendés? Pero ya que me digas, no, esta casa está construida bajo un cementerio indio. ¿Esa es tu explicación, boludo? Es como. Si es así, no, che, ¿por qué desaprobaste, Pablito? No, o sea, lo que pasa, el colegio está construido bajo un cementerio indio y eso me afecta un montón y desaprobó matemática. Es buena para la excusa, Yo no hago ¿eh? ningún chiste sobre eso porque no sé, yo quiero dormir bien hoy. Bueno, me parece que correcto, me parece correcto todo. Y también me parece correcto el momento de que. Ya son 10:30, Ya boludo. son 10:30. ¡Uy! ¡Qué rápido! ¿No? ¿O empezamos tarde? No. No, estamos bien. Lo que pasa es que hiciste tu sección de Paranormal. hombre paranormal. ¿Cómo te ves haciendo sección de Hombre paranormal. paranormal? No, no, a mí me da mucho miedo, fuera de joda. No es que me da. Sí, me da miedo, lo respeto, me da miedo. Pero ahí algunos te dicen, no tenés que tener miedo si te viene a visitar tu abuelo muerto o algo así. No, todo bien, pero no sé si quiero. O tendría que encontrar. Porque si vos me decís, mira, falleció un ser querido que querías mucho, por ahí sí decís, no, quiero hablar, ¿no? Antes de por ahí muere alguien muy cercano tuyo y deseas realmente charlar con esa persona, ¿no? Pero después no sé si quiero realmente vivir con eso, o viste que hay personas que son muy sensibles a la fuerza, ¿no? Que son sensibles a sentir presencia, que esto que el otro. De hecho, perdón, el compañero de laburo, él decía que. Y es creer o reventar, pero yo decía, sí, yo siento cosas, veo por ahí sombras o veo ciertas cosas, y ahí están los llamados mediums, ¿viste? Claro. Y yo no sé si quiero hacer eso, ponerle time, vos no lo buscás. Pero ponele que vos sos sensible a eso y ves cosas así. Y la verdad no sé si quiero eso. Onda, sexto sentido, boludo. ¿Viste la película? No, no da. Cada No uno quiero. en su plano, estamos bien. Sí, boludo, no quiero ser Whoopi Goldberg, ¿entendés? Es como que. Plano su plano, ya está. Sí, o sea, porque. Imagínate que. Si se cruzan las autopistas, ¿no? ¿Entendés? Vos decís, te veo a vos y también veo, no sé, a tu difunto, boludo. Y ese difunto va a decir, pará, esta persona puede ser el nexo, te va a venir a hablar, porque va a decir, te van a buscar todos a vos, de vuelta, como Whoopi Goldberg, ¿entendés? Como que te van a ir a ver a vos para decir, che, decile a mi sobrino o decile a mi hijo que te quiere, ¿qué querés? Hay que ir redondeando. Redondeame esta. Esto es difusión parlante, gracias.